Hemos llegado al cuarto secreto para aprender a vivir en plenitud y hoy vamos a hablar acerca de la compasión, una gran actitud que me atrevo a decir hoy en estos días necesitamos más que nunca. Tanto la compasión con las personas que nos rodean, pero sobre todo la autocompasión. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando las cosas no salieron como tú esperabas? Y no estoy hablando de aquella compasión que a veces interpretamos como sentir pena o lástima por el dolor o el sufrimiento, tanto el ajeno como el propio. No, la compasión va mucho más allá de eso. ¿Y qué significa? Es dejar de criticar, dejar de culpar y dejar de juzgar. Es tan fácil emitir juicios. Y lo que sucede es que mientras no empecemos a ser conscientes de todo lo que estamos pensando, en automático nuestro cerebro va a emitir juicios por todas las experiencias, por todas las creencias que ya tenemos. Y se trata en realidad de poder cambiar esas tres palabras, esos tres actos, por tres palabras mágicas que tienen un nivel de energía tan poderoso y solamente utilizando estas tres podemos llegar a cambiar muchas cosas. ¿Y cuáles son? La primera, comprensión con amor. Dentro de la filosofía budista lo hablan. La compasión es amar, es sentir ese cariño, es aceptar tal cual es y es comprender desde el amor. La segunda, la empatía. Debemos ser más empáticos no solamente de palabra, sino de hechos. Y ser empáticos significa poder conectar con la emoción de la otra persona, sin estar pensando en un juicio, sin estar pensando en yo hubiera hecho esto, a mí ya me pasó. No, solamente es estar presente con la persona, es estar escuchando atentamente con todos tus sentidos y comprender desde el amor, sin juzgar, sin criticar y sin culpar a nadie. Y la tercera palabra mágica es la generosidad. Y la generosidad es aquella donde detectamos un dolor, un sufrimiento y nos comprometemos por ayudar de una u otra manera para aliviar, para reducir o inclusive eliminar y prevenir ese dolor o ese sufrimiento. Las tres juntas vienen a formar esa gran palabra y esa gran emoción que es la compasión. Eso necesitamos en estos días. Pero nuevamente te lo digo, no solamente es que tú lo externes, que tú lo hagas con las personas que te rodean. Porque mientras no trabajes en tu interior, en realmente tratarte con respeto, con confianza, hablarte bien, perdonarte, dejar de juzgarte y criticarte o autoexigirte a ti mismo. Solamente desde ahí vas a poder incrementar tu vibración, incrementar tu energía, amarte, cuidarte y utilizar todas las emociones que ya hemos visto. Cuando tú desarrollas esa fortaleza y esa grandeza interna, solamente así puedes dar lo mejor a las personas que te rodean. Si no lo haces, tal vez estás dando carencias, tal vez compartes tus miedos, tal vez compartes tus inseguridades. Y así no vamos a llegar a ser el mejor mundo. Por eso es tan importante. Primero es contigo, primero es agradecimiento contigo, que fue el primer secreto. El segundo secreto fue la apreciación. Primero contigo y después aprecia a todo el mundo y reconócele a las personas y dale el valor a las personas. Pero primero es contigo. El tercer secreto, los cuidados, dar amor. Primero contigo nuevamente. Date amor para que tu confianza, tu seguridad, tu brillo incremente y puedas compartirlo con las personas. Y hoy que estamos viendo el cuarto, la compasión, cerramos con este broche de oro. En realidad es unir las cuatro, integrarlas a nuestro día a día para poder mantenernos con una energía elevada. Y eso, en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo, desarrolla esas sustancias que nos permiten generar esos estados de bienestar, de plenitud, de gozo, de alegría y de felicidad. Aún con las adversidades, la resiliencia la vamos a desarrollar cuando tenemos todo esto elevado, todos estos sentimientos elevados, es más fácil poder superar cualquier reto o cualquier desafío que la vida, tanto personal como profesional, nos presente. A final de cuentas, todo lo que nos sucede es para aprender y para...
poder ir descubriendo la grandeza interna que ya tienes. Estos fueron los cuatro secretos, que en realidad son cuatro emociones de vibración muy alta. El día de mañana te voy a compartir prácticas sencillas, prácticas que puedes llevar a tu día a día, en cualquier momento de tu día, para que puedas mantenerte con todos tus niveles elevados y sobre todo atraigas a tu vida esa plenitud, ese gozo y sobre todo esa abundancia. Si te ha gustado, comparte con las personas que te rodean para ser cada vez más y más las personas que vamos despertando nuestro nivel de conciencia. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos mañana.